Bueno, en primer lugar, nos pone muy contentos que la presidenta haya recuperado su salud, que haya salido un proceso traumático, nos tenía, bueno, muy preocupados. La presidenta ha vuelto y ha vuelto con modificaciones en su gabinete. Habrá que esperar para tener más claridad estos cambios, qué van a implicar en términos de la política de Estado, cuáles van a ser las modificaciones sustanciales en la agenda del propio gobierno. Y nosotros apostamos que esa agenda genere todavía mayores líneas de profundización de la perspectiva popular y que Argentina vaya transitando ese necesario camino nacional y popular, porque no hay alternativas para poder construir un escenario de justicia social que no sea a través de estos caminos. ¿Cuál es la valoración que se realiza cuando, después de este pequeño receso por salud, se llevan adelante estos cambios? ¿Es llamativo y que de alguna u otra forma se incremente quizás a lo mejor la óptica para con quien hoy es la principal mandataria de nuestro país? Bueno, yo creo que siempre es bueno cuando los propios gobiernos van generando dinámicas de cambio en sus propias lógicas de conducción. Es decir, hay periodos de estabilidad en el proceso de conducción y hay momentos en los cuales hay recambios. Yo creo que es sano que se produzcan también procesos de recambios en los gabinetes y que si vos estás precisamente en una dinámica permanente de construcción, reconstrucción y autoconstrucción de la propia política, necesitas generar dinámicas altas de cambio y se producen estos procesos de recambio de los gabinetes. Hace un tiempo atrás nos visitaba la ministra de Producción de Bolivia y ella explicaba, en Bolivia es permanente, ¿no?, el recambio y cómo los mandatarios que estaban, cómo los ministros que estaban en lugar de ministros pasaban a ocupar otras funciones, pero siendo parte de este proceso, ella decía, de construcción del socialismo en Bolivia. Dando cuenta de la necesidad de tener dinámicas altas de cambio, caso contrario, lo que vos tenés son políticas chatas, perspectivas muy planas para construir en política y construir desde las políticas de Estado.